Quiero expresar mi máxima repulsa a una actitud de absoluta irresponsabilidad de los miembros del Partido Socialista que componen esta corporación al dejar las delegaciones. Creo que cometen una irresponsabilidad bárbara con la ciudad, con su promesa o juramento inicial cuando se constituyó la corporación, y sobre todo por llevar un problema, un conflicto interno de una organización política deliberadamente para perjudicar la institución municipal. Han traído un problema de su partido al ayuntamiento. Yo no sé con qué cara o con qué criterio o con qué argumento estas personas van a ir próximamente en una lista para optar a lo que ahora mismo dejan. Entiendo que en ese caso, para ser coherentes, tenían que haber dejado todas las, ya no solamente las actas de concejales, sencillamente, si una vez que traen el problema, que lo traigan del todo. Veréis, lo de que la alcaldía es del PSOE, la política la hacemos las personas, con nuestra carita, con nuestros nombres y nuestros apellidos. Y lo hacemos en torno a unas siglas. Unas siglas que en mi caso me siento utilizado. Me han utilizado durante 20 años, 28 años que llevo en este ayuntamiento. Me han estado utilizando. Y ahora dicen que la alcaldía es del PSOE. Aquí tenemos mandato ciudadano. Esto no es de ninguna sigla política. Y de hecho habrá que tomar con determinación decisiones a futuro, que es lo que interesa. Sí quiero decir que en ningún caso el ayuntamiento se ha bloqueado, ni mucho menos. Es que el ayuntamiento presta sus servicios y lo hace desde unos servicios municipales, y el personal técnico, los funcionarios y todos los trabajadores del ayuntamiento, que siguen haciendo lo mismo que hacían al margen de todas estas disquisiciones y todos estos conflictos. Por lo tanto, el ayuntamiento no se bloquea. Que hay una crisis política dentro del ayuntamiento, por supuesto. Pero que nadie magnifique ni escenifique lo que no es. Porque todas las personas que vengan necesiten del ayuntamiento lo podían hacer hace dos semanas, hace una semana, hoy, mañana, la semana que viene y demás. Y eso es algo que sabemos todos. En cuanto, y quiero zanjar el tema de interno del Partido Socialista, veréis, he sido víctima de una trama, de un complot mafioso, de una serie de personas dirigidas por Pilar Parra, que es la franquiciada de Francisco Reyes, del aparato del Partido Socialista en Linares. Y que hay cosas que, en las que yo ya no podía estar de acuerdo como alcalde. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera razón. La verdadera razón está ahí. Es que el alcalde dice, es que el alcalde se ha enfrentado a la Junta. Bien. Quiero que se ponga en mi piel todo aquel que me escuche y que trate de entender lo que voy a decir. Cuando pasan 5 años y los proyectos, las promesas, los compromisos firmados no salen adelante por una actitud nefasta de la Junta de Andalucía como administración, pues el alcalde, que soy yo, que era yo en aquel momento, pues ya se mosquea y, si me permiten la palabra, empieza uno a cabrearse con los propios. Cuando pasan 10 años y todo sigue lo mismo, porque es que de esto no hablan, y esto es una cortina de humo. Vamos a jugar con el descrédito y la honestidad de Juan Fernández, y en este caso de Juan Sánchez también, desde el partido, para desacreditarlo
y lo dejamos solo y aislado en el ayuntamiento, sin pensar el daño que le hacen al común de los linarenses, de los y las linarenses. Claro, mi enfrentamiento pues viene por esas razones, cuando ya pasan 10 años y veo el tema, pues ya el alcalde se enfada. Se enfada el alcalde, se enfada Juan Fernández y lógicamente hace lo que tiene que hacer. Y cuando ya va para 15 años, es que el alcalde revienta. Por muchas razones. Veréis. Día 28 de enero del 2014. Carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz Pacheco. Estimada presidenta, me pongo en contacto con usted para recordarle el compromiso verbal que contrajo de recibirme como alcalde de Linares para poder informarle detalladamente de la situación tan crítica socioeconómicamente que atraviesa esta localidad. Estoy hablando del 28 de enero del 14. A fin de que podamos planificar y afrontar soluciones que posibiliten un futuro a los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Por la situación tan crítica, te rogaría que me responda a la mayor brevedad posible. A la espera de su respuesta, le saluda atentamente Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de Linares. 28 de enero del 14. Está aquí. 26 de marzo del 2014. Desde la alcaldía de Linares volvemos a solicitar una entrevista con la presidenta de la Junta de Andalucía, según conversación mantenida, para plantearle la situación actual de nuestra localidad. Esperando su pronta contestación, le saludamos atentamente. 28 de marzo del 14, dos meses después. ...8 de abril del 2014... Adjunto, tengo el gusto de remitirle la carta, porque lo dice el personal de la alcaldía, del alcalde de Linares, en la que solicitando fecha para mantener una entrevista. Muchas gracias. Ya, lógicamente, ya te mosquean estas cosas, ¿no? 25 de septiembre del 2017, después del 14S, después de la gran manifestación en Linares, y este alcalde pues recoge el mandato de su ciudadanía. Estimada presidenta, todavía le decía estimada presidenta, como es de tu conocimiento y sabes la situación que atraviesa la ciudad de Linares, por tal motivo te solicito una reunión a la brevedad que tu agenda lo permita y poder hablar contigo personalmente de la empresa Aeroposi, que estaba en ese momento con problemas, y de Linares en general, que era lo que venía reiterando la petición. Esa de septiembre del año pasado. 4 de octubre del 2017. Te reitero mi email de fecha 25 de septiembre solicitándote mantener una entrevista contigo. Atentamente. ¿Habéis visto a la presidenta por aquí? No, ¿verdad? La hemos visto en Villacarrillo, en Bailén varias veces, en Ubedanja en muchas, en Baeza, en todos los lugares del entorno. ¿Y ahora qué tiene que hacer un alcalde? ¿Medrar en el pesebre del PSOE y mirar o aclimatarme a esa situación o reivindicar lo que la ciudadanía me está diciendo? Por eso les digo que intentan matar al mensajero, pero la carta está escrita. Y la lleva escrita en el pecho, además, donde no se puede borrar. Y la carta es de los ciudadanos. Ese escrito es de los propios ciudadanos que ya en varias ocasiones han tomado acción y han actuado de una manera totalmente natural y surgida por ellos mismos, por la ciudadanía, agrupados en una plataforma. Lógico, entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso? ¿Yo le hago caso al PSOE? Yo soy alcalde de Linares. Yo no puedo hacerle caso al PSOE,
que estoy viendo cómo todas las promesas, todos los compromisos y lo que está pasando en la ciudad y no son capaces de tomar acción en ello. Le hemos pedido por activa por santiva, y por pasiva la gestión de toda la... los recursos de Santana, ese recurso que tenemos industrial que está muerto con una vía que no llega, muerta también, que hubiera sido un revulsivo para eso y que lleva 8 o 10 años esperando. Por eso os digo que es que al final el alcalde pues tiene que plantar cara a quien está engañando a su ciudad. ¿Qué hace la señora Parra? Pues intentar echar... ¿Veis que no habla nada más que de Juan Fernández? Porque no habla de la ITIS que nos ha usurpado en complicidad con... Eso es traición a Linares. Yo no voy a hablar ni de la traición a Juan Fernández. La traición a Juan Fernández está muy clara. Ella propuso... Mirad, la nómina, por cierto, de lo que cobra el alcalde. Madre mía, menos mal que... Están los datos aquí, ¿no? Esta es una nómina mía. Visible por todo el mundo, ¿eh? Año, he escogido los últimos 5 años. Para que veáis por qué ella misma propone, luego al final he visto que era una trampa, lo que parecía un gesto de solidaridad de compañeros, pero bueno. Sueldo del alcalde total líquido a percibir, y digo líquido, 2.678 euros. 2014, del mismo periodo, la nómina, 2.641, líquido percibido por el alcalde. El sueldo del alcalde en el 2014 era de 2.641 euros. Mismo periodo de septiembre de 2015, 2.724 euros, líquido percibido. 2016... 2.688, como veis, incluso para abajo, aquí. 2017, 2.756 euros, la nómina del alcalde, líquido, a percibir. 31 de julio, la nómina de 31 de julio del 2018 del alcalde, 2.792,91 céntimos. Eso es lo que cobra el alcalde. Cuando en una reunión hacia el 2013, no sé si el 2013, 2014, lógicamente hablando de presupuesto, hablando de remuneración a cargos políticos, la señora Pilar Parra, y os doy mi palabra de honor, es la proponente, es decir, pues tú, te ponemos desde el partido o desde el grupo concejales una partida, entre otras cosas, porque el concejal que no esté liberado, que tenga su trabajo y cobre como concejal, cobra más que el alcalde. Está pasando ahora mismo. Está ocurriendo. Así de sencillo. Lo mismo que 8, 10 o 12 funcionarios del ayuntamiento cobran más que el alcalde. Esa es la realidad. Y eso es comprobable, contratable y con los papeles, que se dice muy pronto. Esa trama que urde Pilar Parra con la necesaria complicidad de Judas Moya, cuando establece y hace esta propuesta... El señor Moya se quedó encargado de regular esa situación dentro del grupo porque ha sido el tesorero estos 15 años. Y si eso no es así, que le pregunten a la auxiliar del grupo, que era la que iba a las entidades bancarias. Yo no he ido ni una sola vez al banco a sacar un dinero, el dinero que me estaba pagando Pilar. Mirad la firma, el talón. Toma, que es que esta es de Juan Sánchez, para que se vea más claro. La firma de Pilar Parra. Porque luego ya
la asignación a Juan Sánchez de 600 euros, pues la propuse yo. Porque, entre otras cosas, en el partido no trabajaba todo el mundo, lo puedo asegurar, ¿eh? No trabajaba todo el mundo. Que para trabajar había poco. De hecho, en alguna noche de pegada de carteles hemos estado Juan Sánchez y yo solos, con la cola allí, los cubos preparados para pegar carteles. Solo. Luego, a la hora de las listas y todo eso, todo el mundo viene, todo el tal, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que Pilar Parra lo que urdió, como lo que yo interpreté como un gesto de solidaridad, vamos a compensarle al alcalde porque cobra al final limpio 2.600 euros. Claro, ella cobraba como concejal y como diputada, como vicepresidenta de la Diputación. Es que se le olvida decir ciertas cosas. Y se pilla antes a un embustero, en este caso a una embustera, que a un discapacitado motórico. Sencillamente, la firma ella. Y la firma, sin la firma suya y la mía, no se podía sacar ni un céntimo en el Partido Socialista. Por lo tanto, y a ver qué han hecho los reintegros. Por lo tanto, y como testigos estaban todos esos que están en la foto, estaban en esa reunión, por eso reunión colegiada, aprobada en todas las asambleas en todos estos años, las cuentas, por todo el mundo, aprobada por la comisión provincial, por el secretario Reyes, y siendo, porque lógicamente es que ella era la vicesecretaria general del PSOE, Daniel Campos era el secretario de política municipal, lo sabían todos. Visto bueno. Luis Moya, el hacedor y deshacedor económico en todos estos años. Y pongo por testigo a todos los concejales de los talones que he firmado en blanco. ¿Por qué no sacan los papeles? ¿Por qué no sacan los papeles? Porque no sacan esos papeles y en lugar de jugar con el honor de la gente. ¿Habrá conducta más miserable y rastrera que proponer lo que ahora utiliza como irregularidad contra mí? Y se empeñan sobre todo en decir que esto es la federal, ¿cómo que esto es la federal? ¿Federal? Esto, la iniciativa es de aquí, porque os han dado orden de Sevilla que no aparezcáis por allí si no os cargáis al Juan Fernández ese que está poniendo la picota a Susana Díaz, reivindicando lo que considera justo para su ciudad y para su gente. Que por eso Juan Fernández no se ha ido a ningún sitio, se ha quedado aquí y ha renunciado a otros destinos mucho más cómodos, ¿eh? Lo puedo asegurar, y mejor remunerados. Al final han accedido precisamente quienes menos currículum y menos méritos tenían y recién llegados a la política, a determinados lugares, que son los hacedores, los artífices. Ya es que mientras no teníamos gente, porque yo toda mi obsesión y todas mis acciones iban encaminadas a que en Linares tuviéramos del PSOE representantes las distintas. Es que no teníamos a nada, ni a nadie. Hace 5 años no teníamos nada, salvo la vicepresidenta de la Diputación, que ya se ha procurado ella mantener ahí a la sombra. Vosotros no os dais cuenta, porque es la mano que mece la cuna, os lo puedo asegurar. ¿Vosotros no habéis dado cuenta que siempre es la segunda en todo, en la sombra, y que pone a los demás por delante? Ahora ya tengo que salir a la palestra, pero mirad los movimientos que está haciendo. Es la segunda en la Diputación. Era la segunda en el partido y era la segunda en la lista del PSOE en el ayuntamiento. Hasta que en el 2015 la pongo la número 8. Y monta en cólera diciendo que a ver si no va a salir ella en la Diputación. Que es lo que ella persigue, la Diputación. Aquí ha dado poco. De hecho, si nos traiciona, nos usurpan la ITI ya para firmarla entre el Ministerio y la Junta,
y el señor Paco Reyes con la complicidad de ella. ¿Veis cómo no habla de esas cosas? O cuando los fondos europeos íbamos a recibir 15 millones y de pronto recibimos 10 y cambian las reglas del juego y sumando para municipios mayores de 50.000 habitantes. Estaba claro que podíamos optar Jaén y nosotros. Se va a los fondos europeos, al ministerio, a la subdirección, y habla con Fernando Fernández Melle, que sé perfectamente lo que estoy diciendo, y cambia las reglas del juego. Entonces, municipios que estén juntos en términos municipal podrán optar a los fondos también, si suman 50.000 habitantes. Pues claro, ya, entonces, pues metemos, con todo mi respeto, al porrosillo, arquillo, todo eso, y, quiero decir. De ahí que en determinados municipios de la provincia, que no viene al cuento decir, porque no quiero que lo conviertan en una arma arrojadiza, porque luego ha habido dos o tres convocatorias. Jaén no lo tuvo en la primera, nosotros sí, porque habíamos hecho un trabajo espléndido y en condiciones, con bonificación en el anterior fondo europeo. Y no lo conceden. A la primera, 15. Estuvimos en Bruselas, respaldando esta petición, eran 15 millones, venía ella también. Es que ahí es donde conoce, porque yo le presento al director, al subdirector, que fue al que asistimos allí a las ponencias aquellas que iba, daba este hombre, y a partir de ahí queda con él. Y dice, esto hay que cambiarlo, pues mandato de Reyes también. O sea, no solamente no han peleado por el plan de futuro de Linares, para nada, ¿no veis que no lo mencionan? ¿Van a poner ellos en un aprieto a Susana Díaz, a sus consejeros y a toda la comparsa? ¿Van a pelear por su Linares? No, no. Pelean por su pesebre y su estatus y sus cargos. ¿Y esos qué son? ¿Esos son del PSOE o son suyos? La alcaldía es del PSOE. ¿Y los cargos que ellos desempeñan, que son suyos o son del PSOE? Entonces, ante tal trama inusitada, ¿no?, de traición miserable de una serie de personas que la acompañan, que aquí, como nos conocemos todos, sabemos dónde están los chantajes y las presiones. Es que peligra tu trabajo si no estás aquí y no apoyas. Otros porque no tienen dónde ir ni dónde trabajar, y sino qué hacen. Otros que tienen sus aspiraciones políticas, sino qué hacen. Y esa. Y otro, y algún caso, temeroso de represalia en su puesto de trabajo donde ella domina. Pilar Parra. Eso es. El dominio, el chantaje, la presión. Claro, eso lo hacen con personas que no tienen personalidad propia, no tienen un criterio propio. Y yo, pues seguro que me he equivocado un montón de veces. Seguro, y seguramente que es verdad que le he levantado la voz. Joder, pero es que en algunos casos era para levantarle la voz. Y tenía que haberlo hecho quizás más. Pero siempre he pensado que tenían honor. Podían tener honor. Está claro que no lo tienen. Porque además no me traicionan a mí. Pretenden hacerme daño a través del ayuntamiento. Incluso algún ignorante malicioso. Linares. Pero bueno, pero es que no se dan cuenta que ofenden a todo el mundo. Pero cómo, es que ya, en ese afán, en ese odio obsesivo hacia mí, es que lo que están haciendo es perjudicando a Linares y diciendo barbaridades que no le pueden sentar bien en un ayuntamiento ni a todos los que lo componemos, porque sabemos que no es verdad. Porque si no, ya se sabría o sería evidente. Veréis, ya duele bastante que en un partido al que has pertenecido 40 años, que le hemos dado los mayores de los éxitos y la entrega total de vida, que cuestionen nuestro honor, el de Juan Sánchez y el mío. Hemos hecho todo lo posible por todos ellos y por todas ellas. Y si no, ahí están. Pero se han vendido a las siglas. No ponen, no, su ciudad les da igual.
Entonces, ante representantes así, pues lógicamente yo les recrimino esa posición, esa situación. ¿Que me hagan esto? Pues, joder, duele. Tengo que reconocer que duele. He sido muy confiado. He confiado en ellos, en todo, en todo. Luis Moya, bueno, pero si es que lo sabéis, todo el mundo lo sabe. Esto no nos lo merecíamos ni mucho menos, ¿no? Pero lo peor de todo es que en esta situación son capaces de deshonrar a las personas en una cosa que, si aquí yo llevaré gestionado 20 años, pues no sé, 800, 900 millones de euros. Impoluto. Ahora vamos a coger y llevarnos unos miles de euros de nuestro partido, donde no hay mucho que rascar, quiero decir que no. Pero eso. Y además una propuesta de ella, es que la propuesta la hizo ella, que es gracioso. Y veréis, cuando salen en una rueda de prensa la ejecutiva, tu instructora de tu expediente es esa persona que no has colocado en la alcaldía como asesora. Porque es verdad, es que yo no le he hecho todo lo posible por ellos, pero yo no he hecho favores en el PSOE. Para mí, que estuvieran en el PSOE no quiere decir que yo tuviera que hacer favores, porque creo en la igualdad de todo el mundo y porque creo que esa es la ética que hay que mantener. No le he hecho favores. Lo mismo que no llamé a nadie en la asamblea aquella de noviembre, a ningún militante, para prometerle lo que luego no se puede cumplir o para pasarle factura por el favor que se le hubiera hecho en algún caso. Pero nos presentamos en una asamblea y prefieren suspenderla y nos niegan la palabra, si nuestra arma era nada más que la palabra. No fuimos allí con ninguna arma, nada más que la palabra, y nos la negaron. Eso es un partido, en eso ha quedado el PSOE. Por cierto, el secretario general no estaba. Probablemente la carambola le haya salido muy bien a Pilar Parra. Porque Daniel Campos era el secretario general y el candidato. ¿Veis lo que están diciendo? Mentira, ya han comunicado en Ferraz que el candidato parece que no va a ser Daniel Campos. Parece que va a ser otra persona. Ferraz ha hecho lo de Pilato, porque ha dicho, porque es que además en la actitud cerril de Sevilla hay que machacarse a este, pero es que si lo mío hubiera sido una irregularidad, si me lo, la firmante es ella, ¿cómo la sacan de esto? Para que veáis, ¿no? Para que veáis lo que es una traición y una situación. Claro, Ferraz no entra en detalle, se lava las manos, pero es toda una ejecutiva la que apoya eso en una reunión de ejecutiva. Por eso os digo que hasta ahí, y ahora le voy a pasar la palabra a Joaquín Robles, que también lo han expulsado del grupo. Esto es, como es gratuito, aquí echamos, ponemos, y la dictadora es la que es, y el séquito de gente despersonalizada que la sigue, sus razones tendrá. Y como nos conocemos todos, sabemos las que son. Por cierto, en la ejecutiva, cuando se da ese comunicado, el secretario de la instrucción del expediente de Juan Sánchez y mío es precisamente un sindicalista. Ese sindicalista lo que tenía que estar es precisamente enfrente del PSOE diciendo el plan Linares, porque su organización es la firmante de ese plan de futuro. Su organización sindical. Y lejos de ponerse donde tiene que ponerse alguien que es firmante de un convenio y que ya va para 8 años, que no se ha cumplido ese plan futuro, y lo que podía sustituir lo que es la ITI, también nos la usurpan, nos la roban. Pues lógicamente eso genera una situación en la que de absoluta, bueno, que ya no sabe uno por dónde tirar. Lo que sí tengo claro es que voy a seguir defendiendo a Linares,
que voy a seguir denunciando todo lo que el Partido Socialista no está cumpliendo, como si fuese otro, otra sigla. Pero es que son los que están gobernando y son los que nos han abandonado a Linares, lo digan como lo digan. Y esto es una cortina de humo personalizando en mí. No, en mí no. Bueno, vale, que lo hagan conmigo. Pero ya os digo, la carta está escrita. ¿Es que la gente de Linares no sabe lo que está pasando? ¿Es que no lo han demandado ya? Y yo sigo el mandato de la ciudadanía, no del PSOE. Así es que me pueden querer desacreditar todo lo que quieran, jugar con nuestro honor todo lo que quieran. Nosotros hemos entregado la vida a esas islas y a esa organización. Y económicamente están haciendo obras. No nos habremos llevado todo el dinero, ¿no? Quiero decir. Además son manirrotos porque luego vienen campañas electorales donde hay que emplear los fondos y los recursos económicos. Pues no. Arreglan la casa. En lugar de, en fin, primero las prioridades. Pero eso ya es cuestión del PSOE. Yo ya, el PSOE, y os puedo asegurar que hay muchísimos militantes a los que han engañado, que lógicamente se quedaron perplejos en esa asamblea, que prefieren suspender porque había dos personas que no tenían que estar allí, pero bueno, y vosotros sí. Y nos negáis la palabra, porque claro, si hablamos Juan Sánchez y yo en esa asamblea, levantamos la liebre y le levantamos todas las confabulaciones, las mentiras que le han dicho sobre nosotros dos. Y lo que sí me duele es que personas que nos conocen desde hace 40 años en esa organización no hayan plantado cara y hayan sacado la cara por nosotros porque saben perfectamente que nosotros no íbamos a hacer nada ilícito. Ha sido todo urdido y convertido en trampa, un gesto que parecía de solidaridad para utilizarlo luego y decir que es una irregularidad. Esa clase de persona es Pilar Parra, que como os digo, es seguramente esa persona que está siempre a la sombra de todo, que manipula, que es ese personaje de los cuentos que no le agrada a nadie. Pero que el tiempo, y es que esto no se puede negar, yo me gustaría que le preguntarais, bueno, pero la firma es mancomunada, ¿no? Usted ha estado, lo propuso ella, de verdad que lo propuso ella, y mirad ahora lo que me hace. Es que hay que ser, en fin, para que no me digan que soy grosero, pero imaginaros todo lo que pasa por mi cabeza, ¿qué les puedo decir? Y luego todos los Judas, algunos las monedas, las 30 monedas se les van a oxidar, porque Luis Moya por un cargo en la Junta de Andalucía, porque se ve que no tiene mucho futuro laboral aquí, y quiere continuar con esto. Que me venda de esta manera. Daniel Campos lo hemos criado políticamente igual. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué conjuro le habrá hecho para que al final todo esto se nos revuelvan contra los dos, que son los que hemos currado en el PSOE? Os lo puedo asegurar. Y Juan Sánchez con los colectivos, con las asociaciones. Y le ponemos una asociación, una asignación económica de 600 euros para pagarle la combustible, la gasolina, ¿no? ¿O qué? Porque a Pilar Parra la trae y la llevo en chofe. Suerte. Y tiene una buena nómina, ¿no? La que no voy a entrar. Fijaros, si le da de lado a todos estos asuntos que estoy contando, que son los que nos importan, que va y dice, no, es que el alcalde cuando... No, hombre, y las dietas, es que las dietas las tiene ella. Pero que le cambio la nómina a pelo. Toma, dame la tuya y yo te doy la mía. Y las dietas también. El importe de la dieta diaria también se lo cambio. Ya está. Así de sencillo. Si es que le daba vergüenza que yo cobrara 2.600 euros y ellos con dos sueldos de vicepresidencia, y por eso lo hizo. Y lo que estaba urdiendo es una trampa, porque con el tiempo habría que machacar a Juan Fernández este, que se ha dejado la vida, la ha entregado por eso. Y no he ido a ningún sitio, no me he ido a ningún sitio ni he salido corriendo, para nada. Hablando de salir corriendo,
si la moción de censura no prospera, que todo parece que aboca a un fracaso, para que veamos cómo las piensan y cómo las hacen. Claro, es que el odio obsesivo es mal consejero para cualquier acción, ¿no? Si precisamente la candidata a la alcaldía es Macarena García, que entiendo su posición por razones familiares y laborales, ¿qué va a hacer si no prospera la moción de censura? Lo que hizo cuando se presentó a la alcaldía por el Partido Socialista. Salís corriendo a rogarme y decirme que yo no me quedo en la estación de Linares Baeza, que me cojas como concejal en el ayuntamiento de Linares. Y salió corriendo y dejó allí a todos los que habían ayudado en la campaña. No dejó de ser, no quiso ser concejala de allí porque supongo que le parecería poco, no lo sé. Así es que por coherencia, si ahora no, pues abandonará esto también o solamente la delegación. De irresponsabilidad. No quisiera yo verlo en otra lista. Y además no le hacía falta nada de esto si yo acabo en mayo. Si además en el partido tampoco le hacía falta, lo que sí tenía es que Pilar Parra, después de ponerle a la 8, dijo, date, este como haga otra lista, o sea secretario general del PSOE, ya no sigo yo en la diputación. Pues acertó, estaba en lo cierto, claro que sí, estaba en lo cierto porque no tiene por qué ser seis veces seguidas durante 24 años la misma representante de la diputación. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay? ¿Que todos los otros no valen? ¿No vale ninguno? ¿Ninguna? ¿O qué? ¿Y si se subyugan al mandato de esta que tiene que hacer el mandato de Sevilla? La orden de Sevilla, de machacarnos, porque claro, es que yo digo cosas que no le caen bien ni a Susana ni al PSOE, claro que sí. Yo no puedo, un proyecto con tanta ilusión que iniciamos como el del Puerto Seco, contemplar las millonadas que recibe el Puerto Seco de Antequera, y aquí no nos ha hecho el más mínimo caso para nada, para nada. Y habré ido yo unas pocas de veces a la empresa pública del suelo de Andalucía. Habré ido yo unas pocas de veces. Otro proyecto que teníamos, la ciberseguridad, era un proyecto de futuro. Hace 8 años se firmaba un protocolo. ¿Qué pasa? ¿Habéis visto el edificio ese ahí? ¿Qué hay? Hicieron un edificio para hacer un paripé, que está vacío desde hace 2 años que lo terminaron, no lo sé, ¿no? Machacado eso también. El plan lineal de futuro, ¿para qué lo vamos a mencionar? Que como digo, el instructor, el secretario de la instrucción de nuestro expediente, en lugar de estar con la pancarta diciendo Linares Futuro ya, se ha apesebrado al pesebre, ha vivido el pesebre del PSOE. Vaya representación sindical. Lejos de lo que cada cual tendría que hacer, porque es nuestra obligación. Yo, alcalde de Linares, tengo que defender a la ciudad de Linares y reivindicar y decir, esto no, nos estáis abandonando. Y ellos están justificando lo que están justificando porque tiene unos ingresos de momento muy inseguros, que yo creo que son bastante inciertos, y esa situación es la que estamos padeciendo, no es otra, de verdad. Y ahora yo hablaré de, le paso la palabra a Joaquín y ahora hablamos de futuro, porque este tema, vuelvo a decir lo de siempre, lo concluyo de la siguiente manera. Digo que son unos embusteros, digo que mienten y que es una trama para desacreditarme a mí desde un partido. Pero que vuelvo a citarlo a debate público, con todos los medios de comunicación, con los papeles que quieran, con la quien quiera del PSOE, y además lo haríamos en el Teatro Cervantes, que cabe más gente, para que lo presencien y lo vean. Y lo estoy esperando. A ver qué hay de verdad en lo que dicen, si no es odio y obsesión hacia una persona que lo único que ha hecho es mirar a entregar su vida a su pueblo. Con mis errores, con mis aciertos, con mis mejores palabras o peores. Con mi vehemencia, claro, porque me lo creo. Es que quien se cree las cosas, las vive, las sufre.
pues seguramente es vehemente, seguramente me habré equivocado por un montón de veces, pero otras supongo que no. Así que, admitiendo la imperfección de cualquier mamífero bípedo, como yo uno más, lo que no puedo admitir es que estos me den de lado en el PSOE por cuestión de honradez, no. Por indisciplina, todo lo que quieran. Porque me he revelado ante tan grotesca situación, tan de abandono, de falsedad, de cumplimiento, de incumplimiento de lo firmado, que es que sepáis que yo he conocido 7 u 8 directores de Agencia IDEA, no sé cuántos consejeros, no sé cuántos, y aquí conforme van llegando, si te vino me acuerdo. Y ahí Linares, ¿qué pasó en Linares? Pues bueno, es que yo llevo dos meses, bueno, vale, pero a ver, es que... ¿no? Y luego viene otro consejero, otra consejera, y otro viceconsejero y otra viceconsejera. Y tu ciudad abandonada en todos aquellos proyectos de su responsabilidad. Si nosotros somos conscientes de que tenemos que ser artífices de nuestro futuro, lo digo yo. Si yo no le voy a pedir a Sevilla ni a Madrid lo impedible, ¿no? Yo no voy a pedir lo que no sea racional, solamente lo firmado y lo escrito es lo que estamos reivindicando. Y cuando ya va para 15 años, el alcalde revienta. Y no es que los trate a patadas, pero lo que no voy a hacer, como no les debo mi salario, ni ahora, ni cuando salga de esto, les voy a deber nada, pues sencillamente me pongo del lado de mi ciudad, de la gente que me ha puesto aquí. Y esa es la auténtica realidad. Y si ellos no son capaces de hacerlo, que por lo menos no ensucien a los que hemos entregado la vida por esto. Porque ellos son unos vendidos y unos traicioneros, y además cobardes. Y vuelvo a decir lo mismo, son unos embusteros, y si no, que lo demuestren en un debate público delante de todo el mundo, con todo el mundo. Y mientras tanto, es absolutamente mentira lo que dicen. Y luego, en determinadas instancias, porque las cuestiones internas del partido, lo que haya ocurrido, lógicamente tendrán su continuidad en otras instancias. No aquí, es que yo no voy a dejar que afecte eso al ayuntamiento. Son ellos los que están instrumentalizando un asunto interno de un partido para perjudicar a una institución. Y que os puedo asegurar que en las conversaciones ya mantenidas y las que vamos a mantener, que esté tranquila la ciudadanía, que esto va a seguir funcionando sin lugar a dudas. Y hay una corporación en la que, bien como grupo, bien como personas, individualmente los corporativos, bien como grupo siglas, yo le he pedido la colaboración, y quien quiera, pues, y quiera asumir una responsabilidad, no va a haber ningún problema. Hay muchos, no se crean indispensables, no, aquí no hay nada indispensable. Nadie somos indispensables. Y si yo me tengo que ir, cuando acabe mi mandato, yo me iré, si yo tengo un mandato de una ciudadanía. No del PSOE, ni estoy subyugado al PSOE, ni soy esclavo del PSOE, ni le voy a hacer el agua fresca a todos aquellos que no cumplan con Linares. Hoy, ayer, hoy y mañana. Y eso es lo que hay. O sea, que no echen más cortinas de humo. Que yo lo que quiero es que le preguntéis a ellos, ¿qué pasa con la ITIS? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué los proyectos? ¿Por qué no hablas de esas cosas? ¿Cuál es el problema, Juan Fernández? Pues, qué importante Juan Fernández, para su odio y su... Entonces, creo que es algo que se sale de madre y que no pueden hacerle esto a Linares, que es una vergüenza, que es una vergüenza que hagan esto, que hagan esto. Por eso yo les decía en las reuniones de grupo, oye, buscaros la vida, que luego después el que deje de ser de concejal, que yo no le voy a buscar trabajo, que ya está bien. Y vuelvo a repetir, no he hecho favores, estoy pagando no hacer favores en el PSOE. Y ellos viven de los que le tienen que hacer favores, de los que se lo han hecho y de los que se lo tienen que hacer. Y los que no tienen dónde ir. Lamentablemente, y si no, miradlo individualmente. Miradlo individualmente. Afortunadamente hay un montón de militantes que ya se han dado cuenta, y sobre todo desde la última asamblea, que nos niegan la palabra, que dicen,
A ver si no va a ser verdad lo que nos han confabulado, nos han, están. Además, ahora han mandado unas cartas a los militantes, que los militantes lo que tendrían que decir es, no, vamos a ver. Para enterarnos de la verdad, queremos una asamblea donde esté Juan Sánchez y Juan Fernández. ¿No? Y se escucha a todo el mundo. ¿Por qué no permiten que la militancia? Entonces, como a la militancia no dejan explicárselo, lo hago aquí. Y si tienen el coraje que hay que tener, que lo cito a debate, ya lo he citado un montón de veces, que lo he citado ya un montón de veces, que es que no tienen crédito, sino, y ya digo, con todo el mundo y en el Teatro Cervantes, pues que habrá más audiencia. Y mientras tanto, es deshonrosa su actitud, es maliciosa, es malvada. Y es más propio de un guión, de una novela, de estas, de, joder, si es que, ¿os acordáis de Falcon Crest? Pues mirad los personajes, sencillamente, equipararlos. Bueno, señor Robles tiene la palabra. Lo que he dicho, no me arrepiento de las cosas que he hecho. Es verdad que he hecho el gilipichi, por no decir la palabra, que si luego me dicen que hay que ver cómo hablo, pero sí, he sido confiado. Y todo lo que me decía algunos, ya te lo decíamos, que es lo que tenía, ya, pero yo tenía, si uno no confía en las personas que tiene alrededor, pues que luego te salen ranas, pues salen ranas. Pero es que si no, o eres un paranoico o te conviertes en una cosa peor, ¿no? Entonces, tienes que confiar en las personas que tienes. Que he confiado, lamento que haya confiado en este tipo de personas que luego no tienen escrúpulos ninguno y con la absoluta vileza y ruindad te apuñalan. Ya está, es que eso. Joaquín lo que dice es que ha sido testigo de estas cosas. Y ellos también. ¿Cómo pueden, con qué cara, con qué semblante no admiten esto? Pero bueno, pero si es que esa es la realidad y la verdad y lo sabía en la decisión de la colegiada. Por eso digo que en ese sentido no me arrepiento de nada, lamento lo que ha pasado, pero mi exceso de confianza pues es que necesitaba confiar en la gente que tiene, si no puedes hacer nada en esta vida, ¿no? Y ahora nos sometemos a vuestras preguntas. Ese talón, es que Pilar Parra dijo que ella, cierto, que tenía firma en una cuenta mancomunada, pero solamente era una cuenta para proveedores. Esa no es la cuenta, ¿no? ¿Qué pone ahí? Juan Sánchez, ¿no? Que sea Juan Sánchez. Juan Sánchez, que era un proveedor. Proveedor de votos. Para que ella pudiera tener chofer, dos sueldos. Y está en la Diputación, a gustito, sin dar la cara aquí, y los que estamos en primera línea de batalla, pues luego hacernos una irregularidad, prepararnos una trampa para luego convertirla en una irregularidad. Eso es lo que el PSOE se ha lavado las manos en Ferraz, porque no quieren añadir más elementos de conflicto con Sevilla, que bastante tienen con Sevilla. Que todos lo sabemos, toda España, vamos, sabe lo que hay, ¿no? Porque es que Susana Díaz, al rato de estar allí, ya quería ser presidenta del gobierno, irse a Madrid y salir corriendo también, otra que se iba corriendo. No le salió la copla. Estos eran de uno, luego de otro. Ahora que dice Pedro Sánchez, si vosotros supierais las cosas que me dijeron y que dijeron cuando yo facilité que Pedro Sánchez viniera a Linares. Fui a recibirlo a la estación y estuve con él, me tomé un café y le dije, Pedro, no voy al pósito, al acto, porque Cleopatra, que es que yo la llamo así, nuestra presidenta, la va a tomar conmigo, si no conmigo, que a mí me da igual, con mi pueblo, claro. Pero que en todos los problemas que ha habido en esta ciudad, ¿algunos de esos que están en la foto los habéis visto en algún sitio? Cuando 800 familias de esta ciudad se iban a quedar o no tenían, porque ese 50% del plan de Santana era la parte social, la parte de las prejubilaciones. ¿Quién estuvo? Por cierto,
Ahí gasté muchas dietas. Cada vez que iba a Sevilla, claro, a reunirme con unos con otros para que 800 familias le resolucionaran su problema 3 años después. Y el otro plan, cero, claro. Y me han visto muchos dormir en el coche en San Telmo o en la tienda de campaña con ellos. Por lo tanto, era nada más que la dieta, no había hotel. Me lo digo porque... Y las dietas, por cierto, yo las explicaré, pero que explique ella las suyas también, ¿no? Que venga y la explique, o eso qué. Con las cosas que tenemos en ciernes, con la situación que tenemos, y que esta persona no esté nada más que con Juan Fernández, o es tan alta en la orden, o es que le van a tomar represalias si no consiguen callarme, pues está lista, porque callarme no me van a callar. Y es ella, por mucho que quiera, con mi honradez no va a jugar, máxime con su firma ahí. Es un proveedor, aquí tenemos otra de Pablo, estuvo un tiempo sustituyendo al auxiliar por, no sé si por embarazo, fue por el embarazo, por la dio a luz o algo de eso. Estos son proveedores. Claro, sí, proveedores de votos, para mantenerlos a ellos en sus lugares y que ahora un jubilado gaste de su dinero haciéndole a ellos campaña, trabajando por el partido, y eso también les sienta mal. ¡Qué malicia! ¡Qué hombre, y con los sueldos que tienen uno y otro! Hey, está la delegada del gobierno también, que también ha tomado partido por Sevilla. La falta grave de Juan Fernández es precisamente... Mi falta grave ha sido confiar en ellos. Esa ha sido mi falta grave. En confiar en personas a las que no se pueden confiar y que traicionan. No solamente personalmente o en lo personal, sino en lo político y a su obligación y a una ciudad que es la que los pone ahí. ¿Y dónde están los resultados? ¿Los estamos viendo? ¿A qué no? Pues el alcalde llega un momento en que se cabrea. No es que le dé una patada a la puerta, que me lo han pedido públicamente, en esa plaza del ayuntamiento, lo habéis oído todo y todas, ¿no? Lo habéis oído. Claro, pero es que si tú llamas al timbre y llamas otra vez, y llamas otra vez, lo habéis visto, y llamas otra vez, y sabes que hay gente dentro, pues ya al final tienes que aporrear la puerta, ¿no? ¿O qué? ¿O qué hacemos? Al final hay que aporrear la puerta. Y decirle que, oye, que nos estáis engañando, que no estáis cumpliendo con vuestra obligación. Y lo que no sois capaces de hacer, delegárnoslo a nosotros, dejadnos esa... Santana. En Santana quedan todas o tres empresas. Y alguna de ellas está buscando lugar en otro... ubicación en otro lugar. Después de casi 8 años de cerrar la fábrica, la Junta de Andalucía, que vuelvo a repetir, Santana de la Junta de Andalucía, y lo tienen vallado y vetado a todo el mundo la gestión de Santana. Y ya veis lo que está pasando, hundiéndose, no se está poniendo en valor para nada, las inversiones que decían son falsas, todas esas cuestiones que están pasando. Que por eso es por lo que desde el ayuntamiento se lo hemos pedido. Por cierto, en el Parlamento Andaluz 2 PNL. A mí no me hacían caso, de acuerdo. ¿Habéis visto que le hayan hecho caso a los miles de personas que se han manifestado en Linares ya en varias ocasiones? Tampoco, ¿no? Porque además las últimas peticiones, esas de septiembre y octubre del 17, va en virtud de eso, de esos acontecimientos. Para trasladarle el mensaje que he recogido con absoluta claridad de la ciudadanía de Linares, para transmitirlo. Sencillamente, es que ya, de verdad que es que no sabe uno, yo me sorprende, ¿no? Me sorprende la capacidad de algunas personas para esa deshumanización, ¿no? Y de esa traición y de, pues, joder, que al final somos personas, que esto no dura siempre. Venga. ¿Se va a hablar con concejales de la oposición para que ocurre? Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿cómo va a ser este futuro? Por supuesto, no se preocupen, que cuando vea, lo que pasa es que esto lo han hecho en un momento en que muchas personas están de vacaciones. Entonces, primer día de feria tendremos una reunión, seguro. Y el día 3 está todo
El día 3 de septiembre todo funcionando políticamente también. Entonces, quiero decir que el ayuntamiento funcionando, por supuesto, que no mezclemos una cosa con la otra. Digo la parte política, ¿no? La parte política reconfiguradas las comisiones en virtud de los plazos que nos da la legislación vigente, la normativa, y en virtud de la tramitación que corresponda, que no lo tiene que decir el secretario de la corporación, como es natural, ¿no? Hombre, tienen que dejar de percibir lo que cobran por esa delegación, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Si ya no están realizando esa labor y tienen una delegación competencial dentro de un área, pues lógicamente se les retirará la asignación por ese concepto. Seguirán cobrando los 1000 y pico euros que son de como concejal, ¿no? Que son, comisiones. Por la asistencia a comisiones, que son, ¿cuánto, qué cantidad? 236 euros por comisión. Si es que no lo sé, si es que no puedo saberlo, si es que no tengo ni idea. Vamos a ver si dirimimos esta situación, normalizamos esto y luego veremos a ver lo que... Pero no, es que no me lo cuestiono siquiera ahora mismo. Y además, aunque me lo cuestionara, pensaría una cosa por la mañana y otra por la tarde. Porque de verdad, que visto lo visto, no sé si me merece la pena. Yo he entregado mi vida a esto, en todos los sentidos. Y he recibido las calumnias, las difamaciones más del mundo, pero porque esto es que es así, y cuando estás aquí, pues pasa lo que pasa. Pero yo he entregado mi vida a esto, no sé si la voy a entregar ya más rato, o la voy a reservar ya para mí un poquito, como cualquier persona. Si es que a mí en lo personal me duelen las cosas, yo no quiero hacerme el duro. Tengo que decir que me he emberrichado, que me he cabreado muchísimo, que me ha decepcionado una barbaridad, pero lo que no tienen, y lo saben porque se lo he dicho muchas veces, es la capacidad para amargarme la vida ni atormentármela, por supuesto. Yo no soy tan feliz como una perdiz, pero probablemente como una codorniz, sí, cuando tienes la conciencia tranquila y tu honor a salvo, a pesar de personas maliciosas que no tienen ni un escrúpulo, son viles, son ruines y les da igual contar de salir su interés adelante, nada más. La federal no vaya a ningún sitio. Pero si es que, ¿sabéis por qué hablan tanto de la federal? Porque son incapaces de decir que los de la lanza son ellos. Vamos a ver, la federal es Pilato, el tribunal de jueces, por poner un ejemplo bíblico, son los de Sevilla. Esos son los que me han condenado. Los de Sevilla, los ejecutores, los lanceros, estos, no, mi gente, esos son los que me han clavado la lanza. Pero como aquel decía, perdona a los señores que no saben lo que hacen. No, estos sí saben lo que hacen. Y yo no los voy a perdonar. Pero eso que dice de la... Eso es otra mentira más. Como decían que presentamos una moción de censura porque la iba a presentar el Partido Popular. Es que se han atrevido a decir esas cosas. Es que engañan a la militancia de una manera... Claro, las criaturas se lo creen todo. Y pasa lo que pasa. Claro, luego no tienen la oportunidad, pero espero que a través de estas intervenciones, a través de estas alocuciones y estas comparecencias públicas, la militancia sepa ya lo que tiene entre manos y lo que tienen que hacer. Y se han cargado el Partido Socialista, que empezaron ellos, que no se olvide aquí quién ha empezado esto, y no era necesario. Y ahí está el acta de la asamblea aquella de noviembre, donde yo le dije, no hay ningún problema, sigo de secretario general hasta que cumpla en el ayuntamiento, termine el ayuntamiento, y candidato o candidata, quien queráis. Sí, pero cuando te han llamado el gran estafador, ¿no va a llevar a la calle con don? Es que todo eso es lo que vamos a valorar, por supuesto. Es muy posible, porque te voy a decir una cosa. Si esto fuese lo que dicen, ¿por qué no se han ido al juzgado? Si nosotros hemos cometido una irregularidad, Juan Sánchez y yo, porque nos ha ido al juzgado, nos iremos nosotros. Y lo de Ferraz es mentira. Es absolutamente mentira que Ferraz vaya a emprender nada, porque Ferraz sabe perfectamente que en aras a la coherencia, si esto hubiese sido una irregularidad, porque no hubiéramos hecho bien la cosa dentro del partido, la firmante no puede estar aquí.
Tenía que haberle echado conmigo y a toda la ejecutiva, y a Campos, y a Nacobo, y a todos los que estaban en esa ejecutiva, que lo validaron y que dieron por bueno estas cosas. Es que hubo votación. Es que cuando le preguntáis a la ejecutiva y la señora Argueta esta sale diciendo, es que no ha pasado por ningún sitio. El que dijo la corrupción en el ayuntamiento estaba presente en esa votación. Si había 15 personas y todos y los que había allí, algunos estaban allí, sobre todo seguro Macarena, cuando se puso la asignación a... ¿Cómo son capaces de mentir de esa manera? ¿Cómo pueden permitir la mentira tan flagrantemente? Si es que estuvo él, si es que hay un acta donde figura a él, el que estaba ahí, el que nos tocó las narices a todos diciendo barbaridades, que yo entiendo que la gente tenga muchas ganas de ser concejal. Pero probablemente quien habla de esas cosas es porque viene con esa intencionalidad, que aquí también nos conocemos casi todos. ¿Que lo va a llevar a los tribunales la resolución que ha tomado usted? Sí, bueno, claro, pero mira una cosa. Lo que yo no voy a desvelar cuál va a ser, qué es lo que vamos a hacer. Yo no les voy a avisar de qué es lo que voy a hacer. Yo entiendo que me preguntéis qué vamos a hacer. Está claro que ahora mismo en agosto no se puede hacer nada. Y haremos nuestras consultas y nuestras cuestiones. Si es que nos merece la pena y esperamos respuesta de la justicia. Sencillamente, y vamos a valorar todo eso. Y iremos por donde tengamos que ir. Así de sencillo. Si es que aquí hay un montón de responsables por delante. Que, por cierto, si nos metemos en un litigio de estas características, pues como lluvia, se puede pedir que nos investiguen a todos. Pero si, y eso tiene sus consecuencias, créenmelo. Si en los cheques la firma estaba también acompañando la firma de Pilar Parra, ¿por qué solamente han cargado contra vosotros? ¿Por qué solamente os han expulsado a vosotros? ¿Por qué no se han tomado acciones contra Pilar Parra si la firma de Pilar Parra también estaba en la documentación que hayan entregado? Aquí está, ahora les doy una copia y los tiene en sus manos. Pues ahí está la injusticia. Y ahí está el descaro de la mentira. Sea como sea, abiertamente. Si es que hay gente que no se pone colorada, diga lo que diga o mencione lo que mencione. Están para vivir de esto. Y esa señora ha decidido que tiene que vivir de esto y en la Diputación. Que es que, ¿no veis que yo la propongo como candidata a secretaria general? Ella debe ser la candidata a las próximas elecciones municipales. Ella debe ser. Y luego que no salga corriendo para Diputación también, que es lo que quiere asegurarse. Pero de todas formas, como nos tiene acostumbrado a decir, a mí me da igual, porque yo me puedo presentar por Benatay. Pues Benatá para acá ya. Sí. Usted lo ha dicho clarísimamente. ¿Cómo estando ahí su firma nos echan a nosotros? Es que, dice, eso es el Ferraz. Por eso es por lo que mienten Ferraz. ¿Dónde va a ir con esto? Si saben que tiene que echarla. Lo que pasa es que en Sevilla le ha dicho, no, que el que queremos echar es Juan Fernández ese. Y no, que no vuelva aquí nadie sin que lo hayáis machacado. Pero la otra no, que la otra es nuestra. Y Luis Moya tampoco, porque ha sido el cómplice cobarde necesario y el hacedor económico de todo. Entonces, vamos donde quieran. Nosotros vamos a ir donde tengamos que ir, pero que vamos donde quieran. Y si eso hubiese sido una anomalía, de verdad, nos hubiéramos llevado algo sin conocimiento de los demás, pues habrían ido seguro, con lo que es esa muchacha, al juzgado. Hubieran ido seguro al juzgado. ¿Por qué no han ido? Por esto. ¿Por qué Ferraz no puede hacer eso? Porque que lo haga, pero es que lo tienen que echar, a ella también. Y a toda la ejecutiva. Y al Daniel Campos, que era secretario de... Que, por cierto, ¿dónde está el secretario general? ¿Mutis? ¿Todo el mundo mutis? Después de liar la que ha liado, ¿dónde está el secretario general? ¿O es que ya le ha salido la carambola a Pilar Parra? Se carga uno y se carga el otro. Porque os puedo asegurar que hace 2 años y medio, 3... iban a machacarse a Daniel Campos en casa de Luis Moya, orquestado por Pilar Parra. Y la
desaparición de Daniel Campos posiblemente tenga mucho que ver con alguna conversación que haya tenido con Pilar Parra, sus conjurillos. Lo que pasa es que en este caso le hemos cambiado el vaso y el veneno se lo va a tomar ella. De hecho, lo que he dicho de la reunión de casa de Luis Moya para machacarse a Daniel Campos, que yo lo he dicho ya en alguna ocasión, le reprobé, no lo apoyé y por eso no se lo machacaron. ¿Estabas tú en esa reunión, no, Juan? ¿En casa de Luis? Sí, sí. No hay nada como tener testigos. Es que he estado en todos sitios. Y preguntarle a Luis Moya o a Pilar Parra, ¿es verdad que fuiste y a machacaros hasta ahí con Juan Fernández? Os dijo, eso no se le hace a un compañero. Yo pensaba que Daniel Campos era un compañero. Tampoco me arrepiento de eso. Pero que cada cual tenga lo que merece. De verdad que en esta vida yo deseo que a cada cual le pase lo que desea a los demás. Lo que quiera para los demás, que a cada cual nos pase lo que deseamos a los demás. Así es que fijaros lo de la carambola de Pilar Parra. Daniel Campos desaparecido. Y si él no lo sabe, que sepa que ya ha dicho el Paco Reyes en Ferraz que este no está en condiciones de ser candidato. Lo digo por si se siguen engañando entre ellos y no. ¿Quién sería candidato? Pues por lo pronto, pues parece que la hijastra, ¿no? Macarena García. Es que no veis cómo va colocando los peones. ¿No veis cómo va orquestando y colocando los peones? Es que desde la sombra se hace eso muy bien. Además recibe el mandato del chaquetero de Francisco Reyes, que ahora son de Pedro Sánchez, pero vuelvo a deciros, cuando yo permití que Pedro Sánchez no pudo venir a Jaén más que a Linares. Estaba vetado por el Paco Reyes. Y de pronto el Paco Reyes, por eso le digo chaquetero, porque hace a pelo y a lana y lo que sea para mantenerse, es una cosa que está clara. A Linares nos quiere poco y desde luego ha defendido poco las reivindicaciones de Linares, mucho paripé, y sí es verdad que no hacen nada, se hacen nada más que fotos. Sí, fotos, y que vienen a dar una ayuda de, pues claro, pero una ayuda que son para Alcalá la Real, para Andújar, para Úbeda, para. Claro, hay una serie de incentivos, que es un programa de ayudas que tiene la Diputación, que me parece muy bien, que en su momento lo cortés no quita lo valiente. Yo valoraba y valoro positivamente, pero es como decía, que eso se lo dirán a todos, ¿no? A todas, ¿no? Pues eso. Pues lógico, si hay una iniciativa empresarial aquí y cumplen con los requisitos, los criterios, pues tienen que hacerlo, claro. Pues como la Junta de Andalucía, el programa de incentivos que tiene publicado en el BOJA para ayuda a empresas y demás. Que llegan, por cierto, tarde, mal y nunca. Bueno, nunca al final llegan, pero, en fin, de aquella manera. Que quiero decir que la operatividad, la eficacia y todas esas cosas, pues que ya nos cansamos, estamos cansados. Yo estoy cansado de encima no les voy a adorar la píldora, no los voy a mimar, porque no tengo por qué preservar mi cargo. Porque yo tengo mi trabajo cuando me vaya de aquí y me puedo ir a mil sitios donde quiera y si no, pues lo que quiera. Entonces no estoy dominado por un aparato. Ya os digo, y además con ese servilismo en que, sí, no, Pilar Parra que siga la Diputación, tal, ahora todos los maneja, todos los usa, pero hombre, no tenéis personalidad, no tenéis criterio, os dejáis, y sobre todo lo que nos duele es la militancia, ¿no? Que la militancia que se cree estas milongas, cuando en realidad tienen que escuchar nuestra versión también, o esto como es. O sea, esto lo satanizamos, lo quitamos de aquí y ya está. Que no han conseguido, que no les va a salir la copla, de verdad que no les va a salir, porque al final espero que la malicia no sea la que gane en estas cosas. Y ya os digo, con menos fallos, menos errores, seguro, pero ayuntamiento, y a mí no me puede decir ningún nada, ni de un céntimo.
¿verdad? Es decir, y además quieren traer ese problema aquí. Si es que son intoxicadores, pero además, yo no. Por eso, de hecho, para que no me digan que soy grosero, ya no digo tontos como a la leche, digo ignorantes maliciosos. Estoy mejorándome. Estoy mejorando mi dicción para que no le siente tan mal. Es que le sienta muy mal la palabra. Y las palabras no son las que sientan más, hay otras cosas que duelen más. Y van por los foros internos de cada cual.